Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. El vídeo de hoy, como ya estáis viendo, es algo diferente porque he perdido el vídeo. No sé si es que no lo grabé, si me fue la cabeza o con el cambio de ordenador que he tenido recientemente, pues lo he borrado. El caso es que os voy a pasar una serie de fotografías porque es que me parece un álbum tan bonito. Estoy tan orgullosa del resultado que quiero mostraroslo. Como veis, tiene solapas que se abren, un sobre para guardar cosas, solapas dobles. Y además quiero deciros que está hecho con la colección Coastal de DCWW. De todas maneras, dentro de poco vais a ver que os he incluido el único clip que conservo en el que muestro un poco las páginas muy rápidamente y además es que no las abro. Pero bueno, algo podéis ver. Y ahora viene la buena noticia. La buena noticia es que he grabado el tutorial paso a paso, así que si queréis que lo edite y en las próximas semanas ir subiendo el vídeo o los vídeos, por favor dejadme comentarios, ya sabéis, por ahí abajo, y yo sabré que lo queréis. Ahí sí que vais a ver, pues eso, cómo se abren las distintas partes. El lomo está hecho con una tela que venía en el propio stack de papeles y pues como siempre le he puesto varios colgajos. Las páginas, pues mirad, por ejemplo esta tiene un bolsillo doble, esta tiene una ventanita que se cierra con un imán, aquí hay un sobre y una solapa doble, aquí hay una cascada, ya la estáis viendo, más solapas, en fin, ya sé que lo paso muy rápido y espero que os haya gustado y si queréis ver cómo lo he hecho, pues ya sabéis, nos vemos muy pronto, dejádmelo en comentarios. Besucos cucos, hasta luego y perdonadme por la calidad de este vídeo que ya sé que es bastante nefasta.